A cambiar absolutamente de tema y era algo que estábamos adelantando antes de irnos a la pausa. Tiene que ver con el, el movimiento turístico o la ocupación hotelera aquí en la provincia del Chaco durante este fin de semana extra, extra largo. Lamentablemente no tuvo buenos números la, la ocupación hotelera de, de nuestra provincia en este fin de semana. Vamos a compartir la palabra de Verónica Mazzaroli haciendo un balance acerca de esto que estamos hablando. Si bien es un fin de semana de esos XL que veníamos tan acostumbrados y que, y que tanto lo disfrutamos, ¿no? Nosotros como proveedores de servicios turísticos y la gente que disfruta los distintos movimientos, los distintos eventos, las distintas actividades que hay en la ciudad de la provincia. En este caso fue muy particular por la veda electoral. Eh, consideramos que eso, por supuesto, a la gente hace que, que ya. Eh, piense se limite eh, el, el trasladarse el viajar si bien también era el día del padre mucha gente viene a visitar a sus familiares la gente se junta pero se hace más directamente dentro de la ciudad dentro de cada de cada casa no así que eso calculamos que hizo que sea muy bajo el porcentaje de ocupación hotelera, como la verdad que hace mucho no veníamos teniendo un porcentaje tan bajo, sí la gastronomía siempre apunta y repunta mejor porque todos regalaron una torta a su papá, esto a nosotros en lo que es la confitería nos, nos gusta y nos llama poderosamente la atención, como cada familia, cada casa quiere tener la torta para el padre. Es un regalo que siempre queda bien, de que acá emigró más en esta oportunidad, hubo resistencianos chaqueños que sí se fueron, más fue, es lo que se fueron de los que vinieron así que tenemos todavía un lunes, un martes, tal vez un movimiento, siempre hay, hay gente que viene de paraguay, gente, de turismo de paso, que eso a nosotros es lo que nos ayuda. Y, eh, y en la gastronomía, sí, la gente sigue disfrutando, sigue compartiendo. es la que va, como dicen, no, es una, siempre es una buena idea, una buena propuesta salir a tomar algo. y como la gente va a quedarse ya, Dentro de la ciudad, seguramente tenemos dos días todavía para, para disfrutarlos, para compartir. Aparte, ya. Viste que comen el asado del domingo y después ya quieren otra cosa. Así que la comida siempre, como te digo, es una, una buena propuesta y la gastronomía resistenciana y la gastronomía chaqueña siempre se está renovando, siempre al mandos alternativas. Para el Día del Padre había muy buenas promociones, muy buenos combos con vino. Es, eh, es algo que, que a nosotros nos favorece y estas fechas siempre nos preparamos con algo especial. La gente también se anima más a venir al Chaco, obviamente en invierno, porque por ahí la gente que no conoce le tiene un poquito miedo al calor, entonces aprovecha el invierno, nuestras esculturas, nuestro impenetrable, las termas también, el producto termal es un producto muy bueno en invierno también, así que eh, nosotros tenemos buenas expectativas para que estas vacaciones de, de invierno venga gente a visitar a sus familiares y venga gente a conocer el Chaco y el que no conocía, que vuelva a apostar porque seguramente habrá venido por un congreso, por un turismo de paso y vuelve a elegir nuestro destino para disfrutarlo con más tiempo.